El vicepresidente de AFE, Juan Silveira, afirmó que se tomaron todas las precauciones para que el tren ingresara a la terminal de Salto sin problemas. Siempre, desde Salto Grande hasta Salto, las vías están en excelentes condiciones. Básicamente son zonas medianamente rurales hasta la entrada de Salto, donde hay pasos a niveles. Nosotros teniendo la posibilidad de una velocidad de 60 kilómetros ahí para recorrer, porque es una velocidad que así lo permite la vía, se vino a 20 kilómetros con un experto de la zona, por lo tanto ferroviario, que iba indicando dónde estaban los pasos a niveles, cuáles eran las precauciones. Y para mayor seguridad, incluso que eso se iba a ubicar independientemente de la situación, la policía y la gente de tránsito de la intendencia, en los pasos a niveles que eventualmente podía haber algún tipo de problema, estaban para asegurar en forma normal la circulación hasta la estación de Salto. Silveira dijo que es impensable una propuesta de trenes entre Buenos Aires y Montevideo, pero sí se pueden reactivar otros ramales más cortos. Podía darse algunos servicios turísticos, algún tipo de servicios eventualmente regulares en alguna zona, como existió en su momento de Concordia a Salto, ¿verdad? Que existían trenes donde había una combinación que un día iba un coche argentino y el otro día un coche uruguayo. Y bueno, esos son aspectos que a nuestro juicio es factible. Sobre la resistencia del gremio de funcionarios de AFE a la reestructura que impulsa el gobierno, el jerarca dijo que el directorio no es el responsable directo de los cambios. Yo creo que se debe encontrar acuerdos en ese sentido. Creo que los trabajadores son partícipes de cualquier elemento de cambio, más de un cambio sustancial e importante que creo que se debe realizar en AFE. Yo creo que esos son aspectos que si hay diálogo, hay conversación, se puede llegar a feliz término.